back where I said none ain't. Hola hermanas y hermanos, vengo ahora con este mensaje que les quiero comunicar. Es un manifiesto que me sale del corazón y creo que hay que compartirlo con todos ustedes. 2010, planeta Tierra, ha llegado la hora de buscar la independencia de los colonizadores extradimensionales, que han secretamente gobernado este planeta a través de sus títeres humanos por tanto tiempo. Una revolución para liberarnos de esta influencia maligna y ajena, para lograr la libertad de elegir el destino de nuestras almas en este camino. Estamos solos humanos en esta época. Desconfiemos de canalizadores y espíritus de supuesta moral superior que solamente son parte de la agenda de la falsa intervención extraterrestre sionista para implementar el nuevo orden mundial a como dé lugar sobre los países soberanos. Hay que tener cuidado con esta gente que nos dan datos que desconocemos o que desconocíamos como carnada para poder robarnos nuestro contacto con Dios único y absoluto, para poder robarnos la protección que tenemos en contra de ellos, para poder robarnos nuestros derechos divinos, nuestra tierra, nuestra forma de sustento, para poder robarnos nuestra salud, a nuestros hijos, para poder robarnos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Mi país se derrumba como el resto en este año 2010, y por lo tanto, como cada 100 años hay una revolución en mi país, yo los llamo este año a todos ustedes, insurgencia humana, todos ustedes que aún conservan su alma, que aún conservan su contacto con Dios, a dar el paso antes que el anticristo y ganarle terreno en cuanto a nuestra conciencia, en cuanto a nuestras decisiones, en cuanto a nuestras acciones. Le tenemos que ganar a este demonio en esta cuenta regresiva hacia el 2013, porque muchos son llamados y pocos son los elegidos. Así que es hora de trabajar, hermanas, hermanos. Si alguna vez pensaron que iba a llegar este día, pues ya llegó y tenemos que actuar ahora. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por todo el trabajo que han hecho en esparcir la verdad a través de internet y a través de la gente en sus localidades. Y pues hay que redoblar el paso porque el tiempo se acorta cada vez y es menos y ellos avanzan en sus planes. Y pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Thank you.